La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes EduFamily. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia y como todos los domingos nos encontramos con lindos grupos juveniles, nos encontramos con ellos para hablar, conocer sus proyectos, sus cosas tan lindas, sus sueños sobre todo. Pero recuerden que esa frasecita que se suele decir que los jóvenes son el futuro, sin embargo, en muchos casos sabemos que son los jóvenes quienes en nuestras casas, en nuestras parroquias, en nuestra sociedad, en nuestros barrios, en fin, allí donde se encuentran los jóvenes siempre hay entusiasmo, vida. Y esto es lo que nos anima a todos nosotros. Y por eso, con este programa que estamos comenzando el día de hoy, tenemos algunos invitados. Ellos mismos se van a presentar, como siempre, mostrándonos un poco aquí. A ver, Iván, ya le vamos a conocer. Este es el grupo que está viniendo y ya se van a presentar ellos mismos. Vamos a comenzar siempre con las damas. Vamos a comenzar aquí a mi izquierda. Decí un poco tu nombre, de dónde venís, qué estás haciendo, si estás trabajando, estás te coreí, si estás estudiando. Conocer un poco algo de vos. ¿Qué tal? Bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias, padre. ¿Qué tal estás? Muy bien. Yo soy Alejandra Denis, tengo 20 años, estoy estudiando administración aduanera, también estoy trabajando. No está relacionado a mi carrera, pero sí está relacionado a mi pasión por lo que son los niños. Estoy como docente de prejardín, nivel inicial. ¿Y cómo haces? ¿Estás como ayudante de alguna maestra? Ahora mismo estoy como titular. ¿Como titular? Como titular, sí. ¿Pero estudiaste eso o no? No. O sea, ¿qué? Lo que sí es que yo inicié siendo profesora particular. Ah, como profesora particular. Así mismo. Entonces, ¿y qué es? ¿Es una escuela? ¿Una escuela privada? Una escuela privada que recibe a los primaria. Niños. Sí. A primaria, ya. Desde prejardín hasta sexto grado estamos actualmente. ¿Y con quién estaba? ¿Con los prejardín? Con los del prejardín, serían 3, 4 años. ¿Ah, sí? Sí. Ah. ¿Y qué tal son los niñitos? ¿Da gusto trabajar con ellos? Sí, realmente si te gusta, te vas a divertir cada día. ¿A vos te gusta? Me encanta. ¿Ah, sí? Ya veo luego por tu cara, vos lo parecés una niñita, ¿verdad? Me llevo bien con ellos, exactamente, sí. Si me voy ahí, entro, ¿será que te voy a distinguir entre los niños o no? ¿Se te distingue? Por la altura. Sí, está bien. Entonces vos sos Alejandra. Alejandra. Alejandra, sí. Denis. ¿Cuántos años tenés, Alejandra? 20, se me dice más Alecita. ¿Ah, sí? Sí, en la Alecita, comunidad. Alecita. Sí. No calecita. No, casi. Casi. Da la vuelta. Bueno, y vos, bienvenida también a nuestro programa Jóvenes Muchísimas para los Jóvenes Familia. Gracias, padre, más por el espacio. Yo soy Guadalupe Denis, tengo 18 años. Denis también, Denis. Sí. Somos hermanos. Ah, son hermanas ustedes. Sí, ¿y quién es mayor aquí? Ella tiene 20. ¿Y vos? 18. Ah, 18. No, 28, padre. Está bien. Actualmente estoy trabajando. Justamente al igual que ella, yo inicio ahora mismo como ayudante de profe, justamente con el nivel inicial. Ah, vos también estás con la misma vocación. Sí. A la cuenta. Tengo la pasión entonces, por los niños. Exactamente, también. Mirá qué lindo, che. Sí. ¿Y quién te contagió a vos, Guada? Y yo creo que. Tu hermana. Y yo creo no que me sí. Diga, ¿vos le llevaste o no? ¿Le propusiste? Sí. Ah, ya. ¿Qué le dijiste? ¿Puedes venir a ayudarme? No te puedes. Es la misma red. Pero son diferentes no colegios. Juntas. No están juntas. No están juntas, no. Ya. No, pero digo, para comenzar nomás, eso digo. Sí. ¿Eh? ¿Fue así? Sí. La misma directora es la que identificó en nosotras esa capacidad de poder ayudar con los niños. Así. Porque ella nos veía mucho en la parroquia y también con nuestros familiares. Veía cómo nosotros éramos con los niños. Y también que sabían que yo también estaba enseñando y entonces le dijeron, vos también sos buena con los niños, ¿por qué no te animás? Le preguntaron. ¿Y usted a quién le copia? ¿A su mamá o a su papá?
Y te queda ahí a ser filósofa, o no le querés nomás decir ni al uno ni al otro. Pues ya le di por tu ojo tu papá, y vos por tu ojo también tu papá. Lodo, venía a ti ya que son papiti ustedes, ¿o no? Y ni cuando éramos niñas, pero de grande mamiti, papiti, los dos. Esto. Sí. Hermaniti. Exactamente. Bueno, después vamos a seguir hablando. Qué interesante. O sea que en la parte también educativa que ustedes están con los niños. Bueno, y aquí tenemos a un jovencito. Bueno, ¿cómo te llamás? ¿Vos qué grado estás? Presentate un poco también. Hola, padre. Yo me llamo Guillermo Báez. Estudio en el Colegio Villa San Francisco, en Asunción. Y estoy actualmente en el octavo grado. ¿Villa San Francisco es ahí kilómetro 5? Sí. Ah, kilómetro 5, es la franciscana, ¿verdad? Ahí está, entonces, de la misericordia. Yo les conozco ahí a las hermanitas y a los alumnos de vez en cuando me iba ahí. Bueno, y decimos, voy, Guillermo, octavo grado me dijiste. Sí. Bueno, ¿y qué tal, che? Vos que sos buen alumno y nada. ¿Eh? Sí, así, no, así con tu cabeza. Por ahí vamos. Por ahí vamos. Bueno, ¿y qué es lo que ustedes nos traen aquí, Ale? Decime un poco. ¿Ustedes en qué están trabajando? ¿Qué están haciendo? Veo que tienen una camiseta también ahí, ¿eh? Sí, igual. Los tres toditos tienen igual la aviación. De casualidad, queremos presentar el grupo juvenil. Se llama GEMS. Significa Servidores de Jesús Salvador de Hombres. Está inspirado en el acrónimo JHS, que es Jesús Salvador de Hombres. Y como nosotros queremos enfocarnos en lo que es el servicio, ya sea para la comunidad parroquial como también la comunidad del barrio y todo, viendo la necesidad que hay, porque en nuestro barrio sí hay muchas familias necesitadas. Pero vos no me presentaste, todavía no me dijiste qué barrio, en qué ciudad, sí, en qué parroquia, cómo llegué a saber nuestro barrio, nuestra ciudad y nuestra parroquia. A ver, decime un poco, ¿dónde? Parroquia Virgen de Fátima. Parroquia Virgen de Fátima. Bueno, entonces ya estamos en mayo y octubre, la fiesta de ustedes, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y después? ¿Y qué más? ¿Y dónde está? ¿Dónde queda esa parroquia? Hay muchísima Virgen de Fátima. San Lorenzo Barcequillo sería. Barrio Espíritu Santo, San Lorenzo Barcequillo, ya. ¿Qué tal ahí? ¿Y quién está como párroco? Wilson López. En la congregación rogacionista. Rogacionista. Sí, ah, sí. Ya, con razón entonces. Bueno, y entonces, ¿y qué es lo que están haciendo ahí ustedes, Guada? Vos me dijiste que estaba también en el grupo juvenil, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es tu función en el grupo juvenil? Yo actualmente estoy como coordinadora. Ah, ya. Entonces contigo lo que tengo que hablar, con razón que tu hermana ahí se quedaba en el aire. Pues decía que no sabía, ¿verdad? Yo. ¿Vos sabes todo? Sí. Pero ella es una de las fundadoras. Yo entré el año siguiente. Ya. En 2017 fue que se fundó el grupo juvenil con un grupo de jóvenes que no querían terminar la confirmación, no querían separarse. Entonces ellos querían ver cómo continuar, ver cómo la manera en cómo seguir en la iglesia. ¿Y vos estabas en ese grupo cuando eso? Yo no estaba. Cuando eso estaba en preconfirmación. Ah, estaba comenzando. Sí, ¿Y vos en qué estabas? ¿Era tu grupo? Yo ya estaba en primer año. ¿Ya terminaste? No. Recién estaba en el segundo. ¿Y cómo sos fundadora siendo una que está después de ellos? Y ellos no podían fundar. Por invitación de la catequista que le estaba haciendo. Y vos te pusiste por encima alrededor de ellos. Ellos estaban confirmados y vos te pusiste y vos estabas en el primero recién. No, cuando eso yo era muy perfil bajo todavía. Solamente que perseveré más en el camino. ¿En serio? Así es. ¿Y ahí qué hicieron? Famoso, ¿eh? La que más habla es la coordinadora o la fundadora. Y de hecho que en ese entonces era la catequista que nos estaba guiando, nuestra cabeza principal. Ya luego, después de un año y medio aproximadamente, fue que quedé yo. Ah, ya. Sí, quedé yo guiando a todo el grupo, pero la coordinadora no es que hacía todo, sino que más bien era quien le animaba al grupo para hacer las actividades. Y hoy en día, así nomás lo ya se llama, ¿verdad? No se le dice más coordinadora, etcétera, etcétera, sino que se le dice ya directamente, ¿verdad? Animadora, ¿verdad? Porque tiene que dar años, como nosotros decimos, jalero, le decimos, ¿verdad? Entusiasmo. Y eso es lo que estaba haciendo entonces, ¿verdad? La que les acompaña. Bueno, vamos a seguir hablando un poco con ustedes sobre este grupo interesante, pero nosotros vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Muy bien.
Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Noviembre, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al 0981 50 50 36. Ñan de Yara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos en este domingo aquí con este grupo que viene, me dijeron, de San Lorenzo, Arcequillo, Parroquia Virgen de Fátima. Todos son de Guaraní, me dijeron también, ¿verdad o no? Mira con qué cara le veo ahí, como que se asustaron. ¿Vos qué incluso, Ale? Yo soy de Olimpia. De Olimpia, ay, sí. Ñana, ¿y vos? Cerro Porteño. De, ustedes son de todos. ¿Y vos? Y Olimpia, más grande. Olimpia también, y yo soy de Guaraní. Guaraní, todos tenemos que ser, por eso yo pensé que tenían cara de Guaraní ustedes. Bueno, bueno, vamos a seguir un poquitito hablando, Guada, ya que sos la coordinadora. Ya más o menos me dijeron cómo surge, ¿verdad? O sea, con los jóvenes que están en confirmación, tenían una catequista que hacía de animadora, jalera, como yo les suelo decir, ¿verdad? Que tiene ese ánima. Pero después ustedes lo que tomen. Y justamente en nuestro programa, por eso se llama Jóvenes para los Jóvenes. Ustedes tienen que dar ánimo y fuerza. Bueno, ¿qué están haciendo actualmente en su parroquia ustedes como jóvenes? ¿Cuántos son? ¿Cómo se están organizando, Guada? Actualmente nosotros somos 30 jóvenes. ¿30 jóvenes? Contamos con 3 matrimonios guías. Ellos son los que nos están ahí ayudando ante cualquier situación, ¿verdad? Y cualquier problema. Sí, ¿y qué significa 3 matrimonios guías? ¿Que están en la reunión con ustedes o así solamente como encargados? Porque algunas veces también si los 3 matrimonios están ahí como policías, los jóvenes se coartan y no, es que se siente muy libre. Sí, normalmente un matrimonio guía suele estar, o los 3, para compartir también y compartir con ellos, ¿verdad? Pero ellos, como te dije, ellos están por detrás, ellos siempre están ahí dando también ese empujoncito, de repente no sabemos para dónde ir, entonces ellos nos aconsejan, claro. y también nos ayudan en cuanto a lo espiritual, porque ambos, los 3 matrimonios tienen cada don y virtud que nos super ayuda, entonces utilizamos. Ya. ¿Y vos, Guillermo? ¿Cómo hiciste vos para entrar? ¿Vos cuántos años tenés, Guillermo? Yo tengo 13 años. 13 años y ya está en el grupo juvenil, ¿vio? O en el grupo de adolescentes vos tenías que estar, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo es que está en el grupo juvenil vos, Guillermo? ¿Quién te llamó? ¿Quién te pidió? ¿Cómo fue la cuestión? Y todo empezó por la coronilla La Divina Misericordia, que yo le conocía a Alecita. ¿En serio? ¿Alecita le dice a ella? Sí, Alecita. ¿Así? ¿Y ella fue ya tu maestra en el preescolar? No, me dije. ¿Cuántos años vos, Ale, que estás enseñando? Son 2 años. Ah, 2 años ya. No, él no tiene recién. O sea, tiene 13, tenía 11 añitos. Eso era un chiste nomás. Ustedes ya se quedaron todas así. ¡Qué loco! Bueno, entonces, ¿y cómo fue, Ale? Guillermo, perdón. Y bueno, y después comencé así a entrar un poco más a la iglesia y todo eso. Y me invitaron mi coordinador de catequesis, que es Marcelo. Ya. Me invitó a entrar en el grupo GEMS. Ah, ya. Yeah. Y después me vine ahí a preguntarle a Ale, a Guada, y me dijeron los requisitos y todo eso. Yo dije, bueno. Bueno, uno de los requisitos era tener 15 años. ¿Y cómo hicieron eso? Y excepción. Excepción. Una excepción. ¿Y por qué hicieron la excepción ahí, Guada? Porque vimos todo lo que es él y como esos dones. Nosotros siempre le dijimos. ¿En serio? Sí, le dijimos siempre que es. Siempre le digo. ¿Quién necesita a ustedes? ¿Qué quieren? ¿Madurez? ¿Quieren que sepan? ¿Que sean buenos? ¿Cómo va la cuestión? No necesitamos algo en específico, pero sí vemos ese ánimo que tienen, ¿verdad? Ya. De servir y estar súper activos, ¿verdad? Porque normalmente tenemos que darle también ese espacio a cada uno de los jóvenes para que demuestren qué es lo que saben hacer y en qué son buenos. Ya. Entonces vimos algo en él que claro, sí. ¿Por qué no, verdad? Sí, porque ya son muchos y así son 30, no es que claro. Están necesitando, vengan aquí, por favor, cualquiera no vaya que venga, ¿verdad? Mientras más jóvenes, sí, sí. Mejor. Ah, sí, sí. No, y cierto, para hacer un camino. Pero yo le decía nomás sobre todo cómo el proceso, ¿verdad? De los jóvenes, sobre todo la edad, es muy importante. Sobre todo en esta edad,
del crecimiento humano. Bueno, eso ya estamos entrando un poco en psicología, pero la adolescencia es un poco diferente de un joven ya que está comenzando a tener 15, 16 años, ya tiene otros ideales, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante también que sean homogéneos dentro de su grupo, ¿verdad? Es la manera como ellos crecen en grupo y en comunidad. Así es. Bueno, ¿y vos cómo entraste por primera vez, Ale? ¿Al grupo juvenil? Fue de parte de una invitación. Ah, invitación sí. También. Invitación. O sea, yo era así, jovencita nomás también. Ah, sí. La ¿Y dónde, la... dónde es lo que te iba? ¿Te iba a la capilla, a la iglesia? ¿Por ahí te agarraron? Solamente me iba a la catequesis, los domingos. Solamente me iba a la catequesis, pero la catequista que estaba guiando al grupo era mi catequista. Ya. Y así como Guada vio esa capacidad en Guillermo, ella vio esa capacidad en mí. Ah, Emo. Pero vos eras coincidida con eso entonces. Sí, la misma edad de él. ¿En serio? Sí, 13 años también. Sí. Y ya era así medio Saraki y era entonces. Quizás. Y actualmente, ¿qué es lo que más te gusta vos que sos coordinadora? ¿Cómo ves un poco la realidad de tus jóvenes ahí en el barrio? Todos esos 30 jóvenes que ustedes están ahí, ¿son los únicos jóvenes que están en el barrio o habría más jóvenes que podrían integrar, que podrían también formarse y hacer un lindo equipo ahí de jóvenes que muevan la comunidad? Sí, nosotros vemos que en la comunidad hay bastantes jóvenes, incluyendo los niños, jóvenes, y no vemos, ahora mismo no vemos muy bien ese, por ese lado, ¿verdad? Bastantes jóvenes se sienten solos, necesitan, no tienen sentido, no le encuentran sentido a sus vidas normalmente, y bueno, nosotros, como dijiste, padre, nosotros tenemos de varias edades, incluyendo adolescentes, jóvenes y adultos, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros tratamos de ver en cada uno qué es lo que le gusta, qué es lo que ven ellos, cuáles son sus ideas. Entonces a base de eso nosotros vemos qué hacer para que todos sean parte de uno mismo. Claro, claro, claro. Y entre las actividades, Ale, ¿qué es lo que hacen allí? ¿Cómo se manejan? ¿Cuáles son las actividades así que se propone? Porque al joven pues, siempre hay que tenerle también en actividad, ¿verdad? Porque si no, se va y se van para escucharte, una reunión, o no sé, hacer algo así, después parece que se apaga. Sí, porque tenemos que mantenernos activos, ¿no? Quedarse quietos no es una opción, considerando la realidad que vivimos hoy. Tenemos que ser una iglesia en salida, que toque puertas y que esas puertas sean las del corazón y que se abran. Lograr que a través de las actividades que se den cuenta de que la iglesia no es aburrida. La iglesia es bastante divertida estando en comunidad con jóvenes de tu edad, ya, o igual con jóvenes menores o con personas mayores, porque los matrimonios no están así como policías, sino que están acompañando y compartiendo como otros jóvenes más. Incluso dan ese soporte y ese abrazo, ese consuelo que muchas veces el joven necesita. Y las actividades que estamos realizando, ya a comienzo de año con la Pascua, la Vigilia de Pentecostés, vamos de actividad en actividad. Después de la Pascua nos dejamos a los niños de lado porque fue Pascua mitad de lo que realizamos. Seguimos haciendo adoraciones con los niños en las comunidades, el Día del Niño, el Día del de la Juventud, los campamentos, nosotros mismos. Hay un lapso así de tiempo en el que no hay muchas actividades y en esa fecha nosotros allá por el 8 de julio estuvimos haciendo un retiro espiritual abierto para todos los jóvenes que quieran participar, no solamente del grupo juvenil, sino que para todos, que todos se sientan recibidos. Claro, y participaron, ¿qué tal? Sí, recibieron. Participaron, cerca de 29 personas estuvimos participando. A la cuenta. Queríamos sobrepasar los 30, pero... muchos son los llamados y pocos los elegidos. Hasta ahí tiene casi uno. Y eso es porque no me invitaron, si no llegué a completar el 30. La próxima. Ya sabemos. Bueno, y vos, Guillermo, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te atrae ahí cuando vos te vas en el grupo, te reunís con ellos? ¿Cuál es el punto espectacular que a vos te gusta? Y lo que más me atrae a mí del grupo es que todos somos muy unidos y todos son muy activos. ¿En serio? Ya. Yeah. ¿Pero te hacen trabajar, veo? ¿Eh? ¿Te hacen trabajar? ¿Eh? ¿Qué es lo que vas a hacer, por ejemplo, Guillermo? ¿Qué es lo que te piden, por ejemplo? Y nosotros en el grupo estamos divididos por ministerios. Ah, sí. Ministerios. Ya, vamos a ver cuáles son esos son ministerios. Son cuatro. Ministerio ya. De Oración y Liturgia, de Música y Alabanza, Logística y Animación y Teatro.
¿Y vos estás en animación y teatro? No. En oración liturgia. Y liturgia. Ah, sí. Vos sos más calladito, más tranquilito entonces. ¿Y de teatro quién es? De teatro le tenemos a Mira. Ah, una sí. Integrante. Ah, es otra. Es otra, sí, es otra persona. Ya. Ella está también dentro del Ministerio de Oración y Liturgia, apoyando, y yo estoy dentro del Ministerio de Logística. De Logística. Que se encarga más de las organizaciones, de todas las actividades, servicios, salidas a la comunidad. Ya. ¿Y quién a ustedes les ayuda así de esas personas mayores que me dijeron? Porque veo que están bien organizadas y nada, así como a vos te veo hablarlo, vos ni el presidente luego no habla así. En cuanto a organización, y para el tema de Balaña, potaina. ¿Quién le organiza esos matrimonios? Y de hecho que entre nosotros mismos. Ya. Nosotros contamos con coordinadora, vicecoordinador, tenemos tesorero, vicetesorero, secretaria y básicamente entre nosotros somos los que nos organizamos, porque ellos siempre están ahí solamente como soporte. Ya. Entonces justamente... O sea, le escuchan, le acompañan, sí. Se puede, no se puede, darle pero ánimo, fuerza. Nosotros somos los que nos encargamos y nos reunimos a organizar todas las actividades que tengamos y reuniones. Claro. Qué bien, che, les felicito realmente. Qué lindo que es escuchar entonces así en esta forma de organización y que ustedes mismos están llevando eso. Bueno. Nosotros vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Como todos los domingos, aquí nos encontramos con estos jóvenes que vienen desde San Lorenzo Reducto, ¿verdad? ¡Barcequillo! ¡Qué bárbaro! Pequé contra el cielo y contra ti. Bueno, y díganme un poco, ¿cuál es la parroquia de ustedes? Virgen de Fátima. Virgen de Fátima. Entonces, de ¡Barcequillo! Ahí sí que tenía saltada allá, ¿eh? Bueno. Muy bien, lo que yo quiero saber ahora, en este tercer bloque, me gustaría saber, sobre todo propuestas, ¿verdad? Hay dos frases interesantes que yo les quiero lanzar un poco y les pregunto, así que el Papa Francisco, sobre todo, siempre lanza, uno a toda la iglesia, ¿verdad? También a nosotros los paías, los obispos, a los cardenales, y ni qué decir, ¿verdad? A todos los laicos, a las parroquias, es el famoso documento Iglesia en Salida. Iglesia en Salida, dice el Papa, no hay que quedarse ahí encerrado, no hay que quedarse en su estructura, bajo el aire acondicionado, ¿verdad? Sino que ya hay una iglesia, hay que salir, iglesia en salida, ir detrás, y ustedes justamente los jóvenes, y vos especialmente, Guada, porque vos sos coordinadora, y nada, a ver un poco, quiero escucharle propuestas, ¿qué es iglesia en salida para ustedes? Y después el otro famoso, cuando el Papa vino también aquí a Paraguay, él lanzó esa idea, jóvenes, hagan lío, entonces, ¿qué clase de lío hacen ustedes? Si en su casa, con sus padres, o realmente así como el Papa quiso decir, ¿verdad? Hacer lío en el sentido de mover un poquitito, ¿verdad? Hacer que los jóvenes se dinamicen y que hagan cosas lindas y positivas. Vamos a comenzar con la coordinadora, con Boba, ya que más o menos tenés la idea, por lo menos eso visto, una idea clara de lo que ustedes están buscando y queriendo. Claro, nosotros... Básicamente, nuestro lío para nosotros es estar en unión y estar juntos, cantando, bailando, animando a cada joven. Nosotros vemos que un joven está decaído o le vemos un poquito apagado, entonces lo que nosotros nos vamos a hacer es ir y animarlo. Hay pio jóvenes de eso, ¿eh? O sea, los jóvenes, hay pio de eso que están decaídos, que están tristes, que no tienen que hacer, que se quieren quitar la vida. ¿Hay vio eso? Hay, bastante. ¿En serio? Sí. ¿Y cuál sería la causa? Ale, ¿vos sabés algo? ¿Por qué esos jóvenes están en esa situación? Para mí, lo principal es la escucha. ¿En serio? Sí, la escucha. El joven guarda mucho, pero
solamente porque no se le escucha o porque no se siente escuchado. Entonces, eso de la, ser iglesia en salida, para mí es acercarse a esa persona que necesita. Y antes que predicar ese evangelio, creo que deberían de escuchar su realidad. Entonces, vos al escuchar su realidad, le predicas ese evangelio que necesita. Claro, interesante. O sea, primero yo le escucho, y ese escuchar, entonces, ahí ya le estoy dando la fórmula para que pueda vivir esa realidad que está ahora. Pues si no, yo me voy y le predico, pa, 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 y yo le estoy hablando de cualquier cosa que ni le interese. No tiene alguien, ¿verdad? Exactamente. A la cuenta, vos sos una gran predicadora, che, más que San Pablo sos vos, che. Dios quiera, pero no lo sé. ¿En serio? Sí. Ay, de mí, sino evangelizar, ¿verdad? Porque bueno, hasta la roca y como propuestas eso de iglesia en salida? Ustedes ahí frente a su parroquia, ¿tienen algún tinglado, tienen alguna cancha de fútbol, tienen alguna, no sé, algún parque, tienen alguna plaza o algo por el estilo para atraer a los jóvenes, juntarlos? ¿O cómo es la realidad de ustedes? Al lado mismo de nuestra parroquia tenemos una cancha, le llamamos la pista porque es una cancha como para futsal y ahí es el primer núcleo en donde compartimos los jóvenes porque hay fútbol, nosotras de repente jugamos un poco de handball, pero en la zona hay en varias plazas en donde muchos jóvenes se reúnen y son núcleos para nosotros en donde nosotros llevamos esa alegría. Más que predicarle así en palabra, nosotros en vida queremos contagiarles esa alegría. Porque, ¿cómo vos sos tan alegre? Te preguntan. Y o sea, ustedes se van así como grupo juvenil, se van a jugar con esos jóvenes. Sí, que están ahí tomando cervecita, que están ahí haciendo cocina los fines de semana, ¿o no? Así medio ya pusiste tu cara ahí medio. No. ¿Te asustó, parece? No tanto todavía. A ese punto todavía no llegamos. Estamos empezando más con los niños. Ah, con los niños. Dije anteriormente que... Claro, porque ustedes son muy jóvenes todavía y por ahí tienen miedo, ¿verdad? Sí. Entonces, pero si se va, por ejemplo, una señora o lo que sea, y se va medio así, ¿te van a correr todo lo? ¿O no? Sí. Va a pensar que es ahí, va el APB ya, pa. Sí. ¿Verdad? Está bien. Che, ¿y otra actividad que están teniendo Guadalupe? Actualmente tenemos también el Movimiento Rosario de Niños de la parroquia. Ahí estamos siendo líderes. Nosotros nos encargamos de organizar a los niños, de mostrarles cómo se reza el Santo Rosario. Y en eso nos encargamos. Como les comentó Alecita, nosotros estuvimos haciendo la Pascua Mitaí. Ah, ya Pascua son Mitaí. Dos años, fue el segundo. Y hay mucho Mitaí por ahí, hay mucho. Muchísimo. Cerca de 50. Incluyendo más. Son muchos niños. Nosotros incluimos ahí tantos juegos para que normalmente a ellos se les aburre leer la Biblia, rezar el Santo Rosario. Claro, entonces claro, nosotros... Claro. Movimiento, actividad. Sí. Algo que a ellos les guste, que es todo el griterío. Claro, claro. A ellos les gusta jugar, entonces nosotros unimos con eso, unimos también lo que es la adoración, pero una adoración para niños, ya, donde cantamos y que ellos entiendan cada cosa, lo que es la Eucaristía, quién es nuestro Salvador y quién nos cubre con su manto maternal, que es la Santísima Virgen María. Claro, claro. Ellos entienden cada cosita, incluyendo los jóvenes. Al principio no se animan, pero ya luego se van desenvolviendo y entienden cómo y por qué es todo esto. Claro. Che, y esa sigla ahí, estaba leyendo, yo estaba mirando vos la camiseta que tiene usted. GEOMS, así dice, ¿verdad? GEOMS. Bueno, GEOMS. ¿Y quién es el que le inspiró ese nombre? ¿De dónde? Vos sos medio fundadora, lo me dijiste, dale. Entonces, sí, así mismo. ¿De dónde viene ese nombre GEOMS? ¿Un día soñaste? ¿Y qué es lo que quiere decir? No, en realidad en esa etapa de la catequesis fue que se nos enseñó el acrónimo de JHS. Ah, JHS, que está en la Eucaristía. Jesús, Hijo Salvador. Jesús, Hijo Salvador. ¿Y entonces? Y nosotros como queríamos enfocarnos en el servicio, bueno, tenemos en nuestro nombre tenemos que mencionarle a nuestro Señor, sí. Y entonces ahí nació el Jesús Salvador de Hombres. ¿Y nosotros qué vamos a hacer de ese Jesús Salvador de Hombres? ¿Y los servidores? Nosotros somos servidores de Jesús Salvador de Hombres. Ah, tenemos atrás por la remera. ¿No? También está escrito eso. Está escrito. Ya, o sea que de ahí viene el nombre. Interesante, che, bueno. Y los frutos que se ven... Vos que estás como coordinadora, los jóvenes que vienen verdaderamente van entrando o así como entran después se aburren y se van. Y
como dijo Ale, muchos son los elegidos. Llamado. Muchos son los llamados, pero sí. Pocos los elegidos. Ya. Sí, hubieron varios, pero se quedaron muchos. Eso sí. Y son bastantes lo que vemos todo, cómo se desenvuelven. Incluso hay algunos que entran con esa timidez y ya se van desenvolviendo, ¿verdad? Cada uno ve en qué es mejor y entonces va y enseña y transmite también a otros jóvenes. Claro. Y ustedes van, por ejemplo, así a la casa de los jóvenes, se van junto a su familia, le conocen, por ejemplo, a sus padres, o ya se conocen todos ustedes. Nos conocemos ya entre todos, sí. En general ya se conocen todos. Los matrimonios guías sí son los que más se acercan a los otros padres para que se transmita esa confianza. Porque hay algunos que son menores de edad, entonces de padre, de adulto a adulto únicamente se siente mayor confianza. Claro. Menores de edad me está diciendo, o sea que tiene 15, 16, 17 años. A 18, pues sí, aquí por ejemplo Guillermo tiene 13, ¿verdad? Sí. Pero a Guillermo no creo que le traigan de la manita hasta la parroquia. No. No, ¿verdad, Guillermo? No. ¿Y vos le invitaste a otro también, Guillermo, o no? A otro compañero, así. Y le invitar a unos cuantos. En tu colegio también. Sí. ¿Y qué tal en el colegio? Se nota, ¿a vos te sirvió? O sea, ¿vos sos más bueno ahora que estás en el grupo o no? Sí. Sí, dice, ahí parece que viniendo quisiera contar la verdad. Él y yo, sí. Y se consagró a la Virgen ya también. ¿En serio? Sí. Consagrado a la Virgen. Son varios jóvenes del grupo. Ah, ¿ustedes tienen una consagración especial también a la Virgen de Fátima? Sí, así mismo. Dentro de lo que fue la novena, el 7 de octubre, se consagraron cerca de 90 personas, niños, jóvenes, adultos, incluso bebés. ¿En serio? Sí, así. ¿Y los bebés cómo se pueden hacer? O sea, las madres que le presentan. Sí, así mismo, con los padres. Como una presentación, ¿verdad? Tal cual. A las madres. Qué interesante, che. Bueno, todas estas cosas que estoy viendo, que ustedes son muy dinámicos por lo que veo allí en su comunidad, en su parroquia. Me gustaría si es el párroco, che. ¿Quién vio el párroco usted? Wilson López. Wilson López, ya me dijeron luego ya. ¿Y el padre Agustín qué hace ahí con ustedes? Es nuestro asesor, el que nos... Ah, él es el asesor. Del grupo juvenil. Ah, de la parte juvenil. Ah, mira, un poco. Él trabaja mucho con los jóvenes y es muy querido por los jóvenes también, porque es muy dinámico. Entonces, eso es lo que le gusta a los jóvenes. Claro. Que sea todo dinámico y no sea aburrido. ¿Él qué? ¿Él es paraguayo, brasilero? Es paraguayo. Paraguayo. ¿Y es brasilero también o no? ¿O todos son paraguayos? El padre Wilson es brasilero. Ah, el padre Wilson es brasilero, ya. ¿Y él habla portuñol o habla ñol portu? Portuñol. Más portu que ñol. Está bien, che. Bueno, ese es un chistecito más que yo le hago, a ver si se despiertan y ustedes se quedan todos ahí medio patitiesas. Así que... Bueno, así entonces estamos conversando con estos jóvenes que vienen de la parroquia. Nuestra Señora, ¿verdad? Nuestra Señora de Fátima, así le dicen, ¿verdad? O Virgen de Fátima. Parece que ni ustedes lo saben el nombre completo. ¿Cómo es? Nuestra Señora de Fátima, pero el nombre de la parroquia oficial, es Virgen de Fátima. Ah, el nombre de la parroquia, eso es lo que quiero saber. Sí. Parroquia Virgen de Fátima, de San Lorenzo, Barcelona. Entonces no nos podemos equivocar ya. Entonces el grupo juvenil, que tienen así varias actividades y sobre todo cosas y propuestas interesantes para el barrio, para los jóvenes, para los adolescentes y también la atención para los niños. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¡Ay de mí si no evangelizara!, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e, ¡ay de mí si no evangelizara! Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Todos los domingos nos encontramos para compartir con los jóvenes que vienen de diferentes realidades. Es tan interesante escucharle a los jóvenes en sus actividades
y en ese deseo siempre de hacer alguito, ¿verdad? Y cuando le tocaba un poquitito, así le pinchaba, enseguida lo saltaba, usted enseguida lo se defendieron ante ciertas cositas que uno alguna vez en chiste lo dice, pero alguna vez en serio también, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora nosotros estamos llegando, queridos jóvenes, al momento final, ya lastimosamente porque nuestro horario va terminando, pero queremos un mensaje de ustedes, o sea, ¿qué ustedes le dejan a la sociedad o a los papás, a las familias? Recuerden que nuestro programa es Jóvenes para los Jóvenes en Familia, ¿entienden? Entonces, aquí entramos todos y veo que ustedes también están trabajando con todo, ¿verdad? Con los padres, con los que les ayudan, los animadores, los niños, los jóvenes, adolescentes. Así que me gustaría escuchar algún mensaje. Vamos a comenzar contigo, Guillermo, ya que vos sos el más jovencito y sobre todo a quienes le querés invitar también para que hagan una linda experiencia de lo que ustedes están realizando. Y bueno, es una linda experiencia estar cerca de Dios, cerca de la iglesia, cerca de la comunidad, cerca de los jóvenes que te pueden escuchar, te comprenden. Y yo le invitaría a todos los que están apartados, los que no, los que dicen, no, yo no quiero. Yo no quiero. Yo no quiero. Hay de eso, hay adolescentes así. En tu colegio, por ejemplo, hay alguno de esos que vos conoces, tus compañeros. Sí. Hay uno, dos, tres o la gran mayoría. ¿Y unos cuantos? Unos cuantos, ¿verdad? Ni embotado, ¿verdad? Que no sé qué. Y, pero la gran mayoría ya pasaba, hicieron su primera comunión y eso, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Y después se fueron y vuelven para confirmación y eso. Sí, sí. Después se van y vuelven para casarse. Y después se van y vienen para hacer nulidad matrimonial. Bueno, entonces vamos ahora a escucharte un poco a vos, Ale. ¿Qué mensaje le querés dejar así a los jóvenes? Yo quisiera decirle a los jóvenes que se animen a vivir esta experiencia de compartir con otros jóvenes. Si bien hay muchísimos jóvenes que no creen en esa presencia de Dios, pero yo quiero animarle a esas personas que sienten duda de que se acerquen a una comunidad, que se acerquen a otros jóvenes, de que esos jóvenes les van a contagiar las ganas de vivir cada día y que los jóvenes que ya están en este camino, en grupos juveniles, que perseveren, porque el camino no siempre es fácil, pero son muchos otros jóvenes más que necesitan de vos como joven encendido en Cristo. Otro joven está esperando que vos te acerques y le des una sonrisa, un abrazo, un hola, ¿cómo estás? Y que también quisiera aprovechar e invitarles al tercer sábado de cada mes. Nosotros en nuestra parroquia tenemos un espacio para todos los jóvenes en el que realizamos el rosario, hacemos adoración y terminamos con la misa, todo entre jóvenes. Y quisiera que podamos ser más jóvenes compartiendo con esta bella experiencia. O sea, eso Ale está invitando no solo a los jóvenes de tu parroquia, ¿verdad? Para pueden ir otros también. Sí, pueden ir también. Todos. ¿Yo entro todavía en tu lista de jóvenes o ya no? Claro que sí. Jóvenes con experiencia. Jóvenes con experiencia. Muchos años de experiencia. Muchos años. Está bien. Bueno, y vos como coordinadora, Aguada, ¿qué le querés dejar ahí a los papás y a los jóvenes? En fin, de todo este lindo grupo que ustedes están haciendo. Más que nada a los padres, decirles que no le dejen solos a sus hijos, que confíen que están entre jóvenes, que hay adultos detrás de nosotros apoyando, que no le dejen solo, que los escuchen. Nosotros contamos con nuestras reuniones los domingos, también ya de paso hago la invitación, sí. Los domingos a las 10:30 horas nos reunimos y más que nada, joven, te digo que ánimo, no estás solo, hay otro joven que estará para escucharte, abrí tu corazón, deja que la presencia de Dios entre en vos y todo va a estar bien, todo va a estar bien. Sí, y ustedes tienen también, Guada, la misa de los jóvenes, por ejemplo. Tenemos. ¿O no? En su parroquia, ¿tienen? Tenemos los segundos sábados del mes. Ah, segundo sábado. ¿Y qué hora es la misa de los jóvenes ahí? 18:30 horas. 18:30 a la tarde, los domingos. Los sábados. Ah, los sábados. Los sábados a las 18:30 horas con la pastoral juvenil. Ya todos invitados los jóvenes, no solo de la comunidad. Ya, ¿y alguno de ustedes, alguno de los jóvenes no estuvieron con el Papa, por ejemplo, o no? Sí, tuvimos un representante juvenil
Estuvo acá por el canal también. ¿Quién es? Marcelo Vázquez. Ah, Marcelo, sí. Él estuvo aquí, le recibimos a Marcelo. Estuvo haciendo... antes de irse justamente, estuvimos conversando. Estuvimos todos apoyándole para que más que nada nos traiga esa experiencia, por sobre todo, que mejor que uno de nosotros vaya y tenga ese encuentro personal, tanto con el Padre, con el Santo Padre y con Jesús, ¿verdad? Claro. Y hace poco, con otros 5 peregrinos más, llegó a nuestra comunidad para tener un encuentro de charla y compartir esas experiencias que estuvieron viviendo. Ah, ya. O sea que ya compartieron con usted entonces. Ya, con las gracias. ¿Y qué tal? ¿Le gustó? ¿Qué le mostró? ¿Fotos? Muchos testimonios. Uno por uno estuvieron contando cada proceso que vivió. Ah, ya. ¿Y ellos cómo? ¿Fueron sorteados o no? ¿Para que se vayan? ¿Por qué vos, por ejemplo, no te fuiste a Ale? Y se fue él. Fue por elección de la comisión pejotera de nuestra comunidad. Ah, ya, ya. Sí. Y a vos no te eligieron, te dejaron de lado. No, sabía, no quería decir de esa forma. No era mi momento. Ah, está bien, señora. Depende, vale. Ustedes se saben salvarse, saben luego responder a todo. Bueno, entonces ustedes saben que siempre nosotros concluimos nuestro programa con la lectura, ¿verdad?, de un pasaje bíblico. Y ya que ustedes tienen ahí ese final, ¿verdad?, el... Geoms, ¿cómo pronuncia? Geoms. O sea, la H en silencio. Sí. Geoms. Bueno, entonces, 2 S luego le pusieron, ¿verdad? Sí. Usted con fuerza luego. Bueno, Salvador y servicio, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, ya que están con el servicio, yo quisiera leer una de las actitudes características que nos cuenta San Lucas de nuestra mamita, la Virgen, ya que ustedes son de la parroquia Virgen de Fátima. El capítulo 1 de San Lucas, del versículo 39 en adelante, nos habla de la visita justamente de María a su prima Isabel. En aquellos días María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas esta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno. E Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: «Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor». Qué interesante esta lectura, porque justamente viene después de la anunciación, es después del anuncio del ángel Gabriel, la fuerza de Dios, el que engendra, el que da vida en el seno de María. Es decir, que solamente cuando le tenemos a Jesús en nuestra vida, cuando engendramos a Jesús, entonces podemos, enseguida, díselo aquí, enseguida, en esos días, María se puso en camino para ir a servir, ¿entiendes? Por eso que me llamó la atención que ustedes pusieron los dobles S luego. Yo le diría luego que esa doble S, si no pongan un trelo ya, si quieren poner Salvador, Servidor, Servidor, ¿entienden? Porque es lo esencial y fundamental. Ustedes saben que la diaconía en griego quiere decir servicio, ¿verdad? Y todos los cristianos estamos llamados al servicio. Hay una frase tan interesante y tan buena del padre y maestro de los jóvenes, que es San Juan Bosco, y él justamente decía a los jóvenes: Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. A ver, repetimos un poco. Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. Bueno, y eso es lo que ustedes están haciendo, y como jóvenes, para los jóvenes también, ahí en su parroquia, allí donde se encuentran. Así que mucho ánimo, mucha fuerza. Les felicito, todo lo que están haciendo, porque ustedes son jovencitos, y están haciendo mucho más que yo, incluso ustedes, ahí en su parroquia. Pero ahí vale. Yo ya estoy viejo y ya no puedo más hacer gran cosa que ustedes, sin embargo, están haciendo, ¿verdad? Bueno, así que muchas felicidades, y nosotros nos despedimos por el día de hoy. Yo les dejo la bendición del Señor, que nos fortalezca y que nos ayude siempre a ser servidores de nuestros hermanos. La bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima. Saludamos entonces con más... Jóvenes para los jóvenes en familia. Bueno. Hasta aquí, Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.